Señora alcaldesa, doña Pepa González Bayo, señor presidente de la Hermandad de Rocío de Cartaya, don Carlos Franco Bayo, reverendo cura párroco y director espiritual de nuestra Hermandad de Rocío de Cartaya, don Manuel Domínguez Lepe, hermano mayor de la Hermandad de Rocío de Cartaya para la Romería 2023, don Emilio Palacios Gómez, pregonero de la Hermandad del Rocío de Cartaya para la Romería 2023, don David Martín Bernal, autoridades, hermandades de nuestro pueblo, amigos, rocieros y hermanos todos de nuestra Hermandad de Rocío de Cartaya. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta cuarta edición de Exaltación y Pregón a la Virgen del Rocío en nuestro pueblo de Cartaya. Es un privilegio contar con todos vosotros en esta noche de primavera, donde el ambiente y la luz ya nos indica que estamos en mayo, mes de la Virgen María. Un mes lleno de celebraciones, a distintas romerías y a vocaciones tras la resurrección de Cristo y la espera del encuentro con el Espíritu Santo, representado por la Blanca Paloma. Con este acto, nuestro pueblo de Cartaya se prepara en un nuevo año para la romería de Pentecostés, un nuevo encuentro con Dios Padre a través de la Blanca Paloma, reina de las marismas y el pastorcito divino, que espera un nuevo rocío donde miles de peregrinos llegan a sus plantas para presentarle su amor incondicional. Este lugar donde los que procesamos la fe católica y el amor a Dios, celebramos cada nueva Pascua de Pentecostés la subida al cielo del Espíritu Santo. Un lugar en la Rocina donde se encuentra el amor más puro y sincero, las marismas y esa blanca ermita que hace trasladarte al mismo cielo, donde en cada mirada podemos encontrar el amparo de nuestra madre y del amor más puro y sincero. Allí, donde se abren las puertas del cielo, en nuestro espacio terrenal, nuestra madre con su dulce mirada nos invita al encuentro con su Hijo, Dios Padre y Espíritu Santo. Desde aquí, en nombre y representación de la Hermandad de Rocío de Cartaya, quiero agradecer públicamente a todos los que hacen posible este acto, especialmente a los técnicos de sonido, iluminación y telecomunicaciones de este centro cultural, alcalde Juan Antonio Millán de Cartaya. Gracias de corazón por vuestro trabajo. Vuestro compromiso y dedicación en este acto, ya que sin él no sería posible. Sin extenderme y entretenerme más, tengo el placer de presentar a nuestro pregonero de la Hermandad de Rocío de Cartaya de la pasada romería del año 2022, don Carlos Franco Bayo, que realizará y tendrá el honor de presentar a nuestro nuevo pregonero de esta hermandad para la romería del Rocío del año 2023, don David Martín Bernal. Tiene la palabra don Carlos Franco Bayo. Muchas gracias a todos y espero disfruten de las palabras de exaltación de un gran rociero, nuestro pregonero. Reverendo señor cura párroco y director espiritual de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cartaya, don Manuel Domínguez Lepe. Excelentísima señora alcaldesa, presidenta del Ilustrísimo Ayuntamiento de Cartaya, doña Josefa González Bayo. Hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cartaya, don Emilio Palacios Gómez. Pregonero de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cartaya, en el año 2023, don David Martín Bernal. Hermanos y devotos de Nuestra Madre del Rocío, bienvenidos y buenas noches a todos. Como cada año, cuando el mes de mayo ha florecido, Cartaya sienta a su madre con el nombre de Rocío. En esta noche cálida y llena de sentimientos, todos los rocieros de mi pueblo se unen en este teatro con nombre de cartallero, para escuchar la voz del rocío en la tierra y en el cielo. Una voz que nos hará sentir a la madre de los almonteños y madre nuestra
aún más cerca de nuestros corazones. Voz de la gente de Huerva, de los que respetan, de los que saben estar, de los que se aprenden, y una voz de los que saben escuchar. Hace ya algunos años, en los primeros días de enero, nació en el seno de una familia cristiana que empezó a ser numerosa. El más pequeño de tres hermanos. Su padre es tocayo mío y su madre lleva un nombre de gloria, la glorificación de Jesús tras su muerte. En esa casa donde sobraba el amor y desde donde se veían los altares que pasean por Huelva, la majestuosidad del polvorín, el amor en sus tres caídas. Qué bonito es ser de las tres caídas. Ese niño, el más pequeño, miraba tras la ventana contemplando a los costaleros de la más pura y blanca de Huelva, donde León Ortega culmina su obra a la grandiosa reina, María Santísima del Amor, estrella en el Lunes Santo. Creciendo su amor cofrade con muchos lunes, comienza la universidad. La Virgen del Amor derrama su gracia, llenando de amor su vida y manteniendo la esperanza. Con nombre de otra reina, la que hoy nos ha traído aquí, se une el Lunes Santo con el lunes de Pentecostés. Además de una amistad que esta noche es aún más fuerte, porque el sin pecado de mi pueblo de Cartaya, ha hecho que dure para siempre. Y sin haber pisado las arenas y siempre de la mano de su esposa, comienza a andar desde Huelva tras el verde del rocío. Ya casi son 30 años y ninguno se ha perdido, llegando hasta sus plantas con el cuerpo rendido al grito de Huerva, Huerva, en tu ermita se ha metido para rezarte, señora, madre nuestra del rocío. Siempre ha sabido respetar y ha sabido escuchar, aprendiendo de los más viejos, sentado ante tu altar, un hombre de María, un hombre de la Virgen, un hombre sincero, de amor y de rocío. Su sentir rociero gira en torno a ella, a una carreta de plata con corona de reina, donde el verde de los pinos se tiñe con el dorado del sol, marcando su figura con un gran resplandor. El sin pecado de Huerva es su centro de razón. Y desde Huerva hasta Cartaya, cruzando por el camino Moguer, dos hermandades rocieras que se preceden en la fe, don David Martín Bernal, pregonero de 2023, que se abran las puertas del cielo para escuchar tus plegarias, tus piropos a la Virgen con música en tus palabras. Mi hermandad está esperando, el hermano mayor impaciente, que nos colmes de rocío y emociones a mi gente. Como un día te dijeran, llevas dentro el rocío, seguro que nos hace sentir esta noche de sudor y escalofrío. Con la luz de la Señora y el azul de este cielo, a los pies del sin pecado, estamos todos los cartalleros. Ven hasta este atril y que te escuchen desde el cielo todos los que estamos aquí y muchos más rocieros. Sencillo, sincero y sensible. Con estas tres palabras quisiera despedirme, de las que guardo un gran recuerdo que jamás podrá repetirse. Y no voy a callar mis letras sin dar gracias a la Virgen. Lo que mi corazón quiere decirte antes de irme. El amor de una madre que desde niño he sentido. Aquí me tienes, Rocío, otra vez por las arenas con el cuerpo dolorido, dándote gracias, Señora, que con Cartaya he venido. Yo siempre estaré agradecido a tu pueblo que es el mío, alzando vivas al cielo con el corazón encogido. Volveremos a verte con el sentir de los míos,
pero antes escuchemos el pregón de este nuevo rocío. Amigo rociero, don David Martín Bernal, que tu corazón se abra. Aquí tienes a mi pueblo y tuya es la palabra. Déjame decirte, madre, déjame mirar tu cielo, quiero contemplar tu mano, quiero rezar. Esos ojos que mirando brillan hacia tu rostrillo, quien tuviera tu mirada que se clava hasta sanar rincones muy dentro del alma, que abrazase las promesas de los que siempre te aguardan, que al pasar se derrame la vida llena de esperanza, quien tuviera tu semblante, que en la noche me alumbre el camino, me lleve adelante, que me guíe si me faltan fuerzas, si no encuentro aguante, que al mirarte se tenga todo, que pare hasta el aire. Déjame decirte, reina, dueña de todo en la tierra, que no se aleje el recuerdo de los que están de una madre que dio todo.
mío y esa estrella que por siempre guiará nuestro camino. Quien tuviera tu mirada que se clava hasta sanos rincones muy dentro del alma, que abrazase las promesas de los que siempre te aguardan, que al pasar se derrame la vida llena de esperanza. Quien tuviera tu semblante que en la noche me alumbre el camino, me lleve adelante, que me guíe si me faltan fuerzas, si no encuentro aguante, que al mirarte se detenga todo, que pare hasta el aire. Quien tuviera tu mirada que se clava hasta sanos rincones muy dentro del alma, que abrazase las promesas de lo que siempre te aguarda, que al pasar se derrame la vida llena de esperanza. Quien tuviera tu semblante que en la noche me alumbre el camino, me lleve adelante, que me guíe si me faltan fuerzas, si no encuentro aguante, que al mirarte se detenga todo, que pare hasta el aire. ¿Te acuerdas, madre? Las vueltas que da la vida. ¿Cómo iba yo a pensar que aquel cartallero de pro que conocí en la universidad hace casi 30 años, con el que compartía fe y aficiones, iba a ser quien me trapusiera a tus plantas para pregonar por primera vez la grandeza de esta devoción universal que concida tu mirada? ¿Cómo íbamos a pensar los dos que serías tú quien provocaras nuestros reencuentros en torno a la enorme ilusión que suponía echar a andar con paso firme a un grupo de viejos y nuevos hijos tuyos aquí en Cartaya? ¿Cómo iba yo a pensar en aquella Candelaria de 2017 que caería rendido a la ilusión, a la esperanza y a la fuerza de unos rocieros buenos que llevaban en volandas tu nombre empapando de rocío a cuantos tenían cerca? Las vueltas que da la vida, madre. ¿Quién me iba a decir que llegaría a estar aquí hoy, después de ser testigo de aquel primer pregón, todo historia y corazón? Después de compartir aquellos días extraordinarios en la Magna Rociera de Huelva, donde recibí el aldabonazo definitivo en mi corazón que me llamaría a quererte siempre. O después de presenciar la entrega de aquel cetro maravilloso que te regalaron. ¿Cuánto he oído hablar de tu hermandad de Cartaya desde entonces y desde aquí mismo? ¿Cuántas fotos, cuántos mensajes he recibido de mi amigo como goteo incesante que calara en mi admiración? ¿Cuántos momentos descritos? Pero lo que ocurrió en Huelva no tuvo igual. ¿Te acuerdas, señora? Todo fue colaboración con los que organizábamos aquel encuentro y entre tus propias hermandades.
que espectáculo de generosidad, sacrificio y amor por ti, Rocío. Oraciones, cante y trabajo. Hermandades, comunión y sin pecado. No lo podré olvidar. Y no fue fácil para muchos, ¿te acuerdas? Llamadas dubitativas, carretas en reparación, el tiempo echado encima y unas ganas de hacer y de estar en la historia de la devoción rociera que podían con todo obstáculo. ¿Verdad, Cartaya? Nosotros vamos, como sea vamos, decían. Y vaya se fue. Hoy, años después, hago un alto en mi camino hacia ti, pastora. Un sesteo en el rocío de mi vida para coger aliento contigo, para dejarme llevar del empuje que transmite este hermano mayor y tu hermandad cartallera. ¿Quién me lo iba a decir? Me parece hasta mentira que mi barca a la deriva me haya traído hasta aquí a descansar en tu orilla. ¿Quién me lo iba a decir que los amigos de siempre, esos que nunca te olvidan por más que pasen los años, por más que pase la vida, me trajeran hoy aquí para cantarte, Rocina? Quizás sepan que mi alma cayó a tus pies vencida cuando te vio pasear con garbo y muy distinguida por una Huelva enamorada de tu hermosa lozanía. Y es que no puedo negarme, no puedo, ni yo querría, porque fuiste un ejemplo de entrega y de valentía ofreciéndote a la historia sin ninguna cortapisa para proclamar su nombre, Rocío de la vida mía a pesar de ser tan joven, de todas la Benjamina. Y luciste alta y guapa, sin techo de orfebrería que para brillar galana ninguna falta te hacía, siendo la flor de las flores del jardín que tú traías y perfilando atardeceres cuando la noche caía. Tu azul inundó mi cielo mientras la luna asomaba y las estrellas quisieron ser destellos de la plata que adorna tu sin pecado y que ilumina tu cara. Así guiaste el camino de la extensa caravana que empapaba de rocío toda calle, toda plaza y a corazones colmados de devoción mariana. ¿Cómo voy a decir que no? A decirte unas palabras si tu nombre desde entonces, sinónimo de alabanza, suena siempre a rocío por donde quiera que vaya. ¿Cómo voy a decir que no a gente tan abnegada, al amigo, a la Virgen, a la devoción de mi alma, si cuando suena tu nombre hasta la misma calla porque le alegra escuchar el compás de tus pisadas? ¿Cómo voy a decir que no? ¿Cómo te voy a negar nada si cuando suena tu nombre hasta el corazón me estalla porque resuma rocío por donde quiera que vaya? ¿Cómo te voy a decir que no? ¿Cómo te voy a negar nada? ¡Ay, sin pecado azul cielo! ¡Ay, hermandad de Cartaya! Reverendo cura párroco, director espiritual de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cartaya, don Manuel Domínguez, excelentísima señora alcaldesa de esta villa de Cartaya, doña Josefa González Bayo, cooperación municipal, autoridades, señor presidente de la hermandad, don Carlos Franco, junta de gobierno, querido hermano mayor para esta romería de 2023, don Emilio Palacio, hermanos de la devoción rociera, de la devoción a la Reina de las Marismas, queridos amigos, hermandades que también nos acompañáis, señoras y señores. Como no puede ser de otra manera, porque así lo dicta el corazón, tengo la necesidad de agradecer sinceramente la confianza puesta en mi persona, no sé si merecida o no, para anunciar el rocío de 2023 aquí en Cartaya. Gracias al hermano mayor, al amigo Emilio Palacios, por proponerme como pregonero. Su amistad de tantos años, a pesar de la distancia y los quehaceres, han permanecido impávida en el seno de nuestra familia hasta el punto de correspondernos en actos como este que devuelven el cariño que me ofreció en la presentación de mi crónica del Rocío de 2019 allí en mi hermandad de Huelva, en plena pandemia. Gracias, por supuesto, a su Junta de Gobierno por resolver a favor de aquella sugerencia y depositar en mí este grandísimo honor. Gracias a Carlos Franco por estas palabras que me dirigen fruto de la estima y el respeto que nos hemos tomado. Ojalá mis letras llegaran a transmitir algo del sentimiento que tu pregón dejó en estas tablas el año pasado. Gracias siempre a mi familia por transmitirme la fe y por acompañar cada paso que doy por la vida.
Y cómo no, enormemente agradecido a Jesús Movilla, al toque de la gaita y el tamboril, a Mari Carmen Bento y a Cori Ramírez Alcante y a Santi Lester al piano, por enriquecer sobremanera con sus sones y sus voces este acto y estas frases pretenciosas que buscan exaltar el rocío que nos viene. Espero estar a la altura de tu consideración, Emi, de tu consideración y de esa actitud y esa aptitud tuyas, siempre ejemplares de compromiso con tu hermandad, que marcan paso a paso, siempre andando, el camino de tu vida. Espero no defraudar a tu familia, que con tanto afecto me ha mostrado su apoyo y que tanto sabe de estas lides. En definitiva, espero estar a la altura de los rocieros de Cartaya. No es fácil hablar del rocío a quienes tanto saben de edificar y reedificar la devoción gota a gota, mañana tras mañana. No es fácil hablar del rocío a quienes han configurado con ese relente una auténtica marisma de fervor desde la que se riegan tantos corazones y de donde beben tantas almas. Y es que vuestro camino no ha sido llano y sombreado, Cartaya, ¿qué os voy a contar yo?, sino más bien de pesadas arenas solanas llenas de desasosiego y desesperanza. Atrás quedaron los intentos fallidos y los años de diáspora con otras hermandades para llegar a las plantas de la Señora. Hoy, vuestro trabajo excepcional, vuestra tenacidad y vuestro amor desmedido por la Blanca Paloma y el Pastorcito Divino han conformado una auténtica sementera de fe rociera, cuya cosecha enrica en buenos y fieles devotos al de la Virgen del Rocío. Ahora, además, esas nuevas generaciones continúan sembrando para que las venideras germinen y florezcan de la misma manera que lo hicieron ellos, empapados de aquellas primeras gotas de rocío marismeño que calaron en lo más hondo de su ser. Realmente es admirable con la madurez que lleváis a cabo la máxima de que el rocío es todo el año, no solo la romería, manteniendo viva la llama del Espíritu Santo de Pentecostés con vuestros actos y cultos cotidianos. Y eso también hay que pregonarlo. Soy de los que piensan que no tiene sentido llenarnos de polvo caminando entre el jaguarzo y la retama para encontrarnos con la pastoral monteña si antes no hemos puesto en práctica aquel mensaje que ella misma nos dio en las bodas de Caná: haced lo que él os diga. Y esa labor la conocéis bien. Las convivencias, las reuniones, la formación, los cultos, el cuidado de los jóvenes, la manifestación pública de nuestra fe, el querer lo mejor para nuestra madre y sus sin pecado, la caridad. ¡Qué importante la caridad! ¿Qué sería de nuestro mundo sin la caridad de nuestras hermandades? Pues todo es fundamental para llegar a la Reina de las Marismas con el corazón colmado de dicha y con una mirada limpia y satisfecha por el trabajo realizado. Una mirada orgullosa que se pueda cruzar con la de la patrona de Almonte para que ella nos renueve la fuerza de seguir adelante haciendo hermandad y repartiendo su rocío allá por donde vayamos, que no es labor sencilla en los tiempos que corren. Ser cristiano católico hoy en día no es marca de excelencia para un sector de la sociedad, sobre todo cuando somos una rama del cristianismo que se muestra sin complejo a través de esta hermosa manera nuestra de entender la fe desde la religiosidad popular. Lástima que nuestra aportación catequética, social, cultural y económica desde nuestras convicciones y creencias no sea siempre justamente valorada por parte de la ciudadanía. Porque no le quepa duda a nadie. Las actividades que realizamos y que dan vida a nuestros pueblos y ciudades con actos religiosos, literarios, pictóricos, de ayuda a los más desfavorecidos o de conservación patrimonial que dinamizan y mantienen vivas artes que se hubieran perdido en el tiempo, todo lo hacemos en mayor honor y gloria de la Madre de Dios y de su bendito Hijo, en mayor honor y gloria de nuestra Virgen del Rocío y del Pastorcito Divino, y a mucha honra. ¿Y si uno es rociero todos los días? Cuando la luz de Cartaya se vuelve más intensa al reflejo de sus casas inmaculadas y el ambiente se perfuma del azahar de sus naranjos en flor, cuando el sol va tomando su fuerza y la vida alegra su color,
Cuando se asoma la primavera a tu ventana, es cuando late más rápido el corazón. En el recuerdo van quedando los rosarios, la peregrinación, la zambombá, las representaciones, el potaje. Es turno ahora de prepararse para el camino. El rocío es sentimiento que vive dentro del alma y que galopa en mi vena, un mundo lleno de arena. La verdad de una plegaria es una noche de estrella, es llegar a su ermita blanca. Por más yo tengo un destino que no es más que mi camino, la sombra de aquel pinar, un revuelo de varales el lunes de madrugada. Y se siente tu presencia, mi casa es una carreta, porque mayo ha florecido, que tendrá las cinco letras. El domingo de resurrección marca la cuenta atrás. Y esos 50 días hasta Pentecostés, 40 mal contados para echarnos a caminar, nos parecen una eternidad por el anhelo de encontrarnos con la Virgen, a la vez que se nos hacen cortos para, en lo personal, poner a punto las carriolas, los carros, hacer los costos para el camino, para la estancia en la aldea, engrasar los votos, los arreos, probarse los trajes y plancharlos, que no es poca tarea. Mientras, la Junta de Gobierno no estima en esfuerzos en comprobar los caminos, organizar las pernoctas y procurar el orden y la seguridad en la enorme cantidad de romeros y vehículos de tracción animal y mecánica, cada vez más que van con la hermandad. Para el hermano mayor y su familia, las noches y los días se hacen una sola cosa en esas mentes que no descansan en el empeño y en la responsabilidad de que no les falte de nada a sus hermanos de Cartaya. Son días de mucho ajetreo, que precisan del estímulo y del sentido que aportan el triduo y la función principal y el último rosario antes de partir. Esos encuentros con la Virgen, a través del precioso sin pecado azul, son fundamentales para tomar el aliento necesario de cada día y para tener presente la verdadera misión del rociero, dar testimonio con nuestros hechos de esa fe que nos mana desde un pocito marismeño. Casi sin darnos cuenta, llegamos al martes previo a la salida. Con los nervios propios a flor de piel, ultimamos los preparativos, porque son muchos los días y no se puede olvidar nada. Los últimos recados, las últimas idas y venidas a los carros, a las carriolas, a las pernoctas, incluso al rocío. Las horas vuelan y el amanecer más esperado se acerca. Mientras, una carreta que empieza a vestir sus arcos de plata se adorna también de flores para embellecer aún más, si cabe, el hermoso sin pecado que va a portar la inminente mañana. Poco a poco va cayendo la noche, pero no el sueño. Se amontonan las listas de quehaceres cumplidos, los rezos preocupados para que todo vaya bien, los seres queridos que dejamos atrás. Son muchos los pensamientos que revolotean traviesos por nuestras cabezas, los que impiden el descanso preciso. No se puede dormir. Por fin, nos vamos para el rocío. El sol se asoma impaciente, como un romero más. No quiere perderse el acontecimiento. Los pajarillos acompañan alegre la amanecida como preludio de lo que ha de venir. Y Cartaya se despereza sonriente, sabedora de la felicidad de su gente.
Entre tanto, en las casas de los rocieros, las emociones se entrecruzan con los sentimientos a la hora de vestirse o de preparar la mochila. ¿Dónde se colocan las cosas? ¿Quién te pone la flor? ¿Quién te cuelga la medalla? ¿Quién te ajusta el pañuelo? ¿Quién te centra el mantoncillo? ¿Quién te coloca el sombrero? Momentos que no se olvidan nunca. Personas que siempre estarán en el recuerdo. ¡Venga, Cartaya, despierta! Que está todo preparado y hasta el aire se da cuenta, la mañana viene inquieta por el rumor desatado. Los cohetes que resuenan, las campanas van llamando y un murmullo juguetea por rincones y plazuelas con el silencio temprano. ¡Venga, Cartaya, despierta! Que hoy hay misa de Romero y la vigente ya se acerca a la plaza o a la iglesia a recibir el cordero que trae la buena nueva de iniciar otro sendero y pedir que no suceda nada malo en la vereda de este mundo rociero. Y si ahí cogemos fuerza para el alma el alimento, la emoción abre sus puertas y la deja siempre abierta tras un bendito momento. Cartaya, cuánta belleza contemplar tú sin pecado, que es el más grande de Huelva, subido ya su carreta azul y plata bordado. La salida es un clamor, calle abajo, calle arriba, llena de luz y color por el sol que te ilumina, derramando su fulgor, por los cantes, por los vivas, por el son de campanillas, por la gaita y el tambor, que en la memoria está el pollo, de Cartaya un honor. Y te ofrenda Ayamonte y San Isidro Labrador, como tantos corazones que lleno de fe y devoción quieres que lleves contigo su plegaria y su oración en memoria de otros tiempos, por los que van y los que no. Ya te acercas a la pila, Cartaya, cuánta emoción, que a modo de despedida canta la nueva semilla que de tu siembra nació y el corazón se te encoge. Ya le vas diciendo adiós a tu pueblo y sus mayores, fuente de vida y fervores que precisan de tu amor. Y con aires de rompido vas iniciando la senda, comienza ya tu camino con cientos de peregrinos de tu mano, a tu vera oteando su destino en una aldea almonteña. Por fin se acabó la espera, Cartaya se echa al camino ese que su alma anhela y que en volandas le lleva el pastorcito divino. Ha llegado la hora, Cartaya se echa camino por una madre que adora en busca de su cobijo, por una blanca paloma por la que pierde el sentido, por una reina pastora, brújula de su navío. ¡Ay, qué bonita mañana! Esa que sale Cartaya, caminito del Rocío. La mira, dale al hábito para seguir caminando. El ángel usurú la guinda espiritual de los momentos vividos en el trasintar por el pueblo. A partir de ahora, una dura jornada de carretera no exenta de buenos ratos nos llevará hasta el sesteo en Corrales y la pernosta en La Rábida. Allí, el rosario en hermandad dará paso al descanso necesario bajo la brisa descubridora del Tinto y del Odiel y la proyección palerma de los milagros. Atrás quedarán las huellas dejadas por Aljaraque y Huelva, porque no tengáis duda que vuestros pasos, que siguen los surcos marcados esos días por Ayamonte, Punta Umbría y Emigrante, también deja huella por donde camináis. El jueves amanece en los pinares ravideños bajo el eco estrepitoso de lo que sucede a pocos kilómetros de allí. Huelva está saliendo. Mientras, Cartaya emprende su caminar diligente, mirando al sol desafiante, buscando el arropo ya de los eucaliptos que escoltarán definitivamente los últimos sonidos de los cascos de los caballos sobre el asfalto, deseando pisar las arenas. Para mí, es en ese carril que nos lleva a las posadillas donde el cuerpo nos entra en caja, donde se contempla el discurrir de la caravana en su hábitat natural, lejos ya de los paisajes urbanos e industriales que nos miran extrañados como si fuéramos de otros tiempos. Ahora sí que la alegría de nuestro andar se funde con la explosión de júbilo que supone la primavera en nuestra tierra, que ansiosa se asoma a la presencia de nuestras hermandades por sus veredas. No se entenderían las unas sin las otras en nuestras vidas que marcan sus años de florecida en florecida, de camino en camino, de rocío en rocío. El paso por la matilla van dejando hueco a una tarde tranquila.
ordenada. El sol se va rindiendo a la joven e impetuosa belleza de Cartaya por los senderos que pasea su donaire entre el lentisco, el romero y la jara, al tiempo que el arrebol de la jornada parece que detiene su marcha para ser testigo de cada instante, de cada pisada. De entre tanto que van andando, las promesas que nunca faltan. Uno coge la guitarra, otro toca las palmas, y en torno al sin pecado, al son que las mulas marcan, ya se disfruta el momento, ya se produce la magia. Y todos los años los mismos amigos, y todos los años los mismos amigos, los mismos amigos, cantando y bailando por esos caminos. Todos esperan que llegue ese día, que llegue ese día, y todos recemos un Ave María. Y no aguanto más, ya no aguanto más, llegando. ¿Qué verdad es ese dicho popular que dice que a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija? ¿Y qué buenos árboles habéis buscado en Cartaya? Si Ayamonte os tendió la mano para enseñaros cariñosamente a caminar, Moguer os alumbra con sus siglos de historia en la noche de Pino Gordo. No podíais tener mejor compañía que la titular de este camino de ensueño que nos une a muchos para llegar a la reina de las marismas. Esas salves en común y esa oración compartida, ese aire que respiráis juntos y la luna que os ilumina, velarán vuestra noche en vecindad en aquel paraje sin igual. Entretanto, en el silencio de la madrugada, tras un nuevo rosario sentido en comunión, cuando el cielo y las estrellas recelan del azul y plata de tu sin pecado, a más de uno lo mantiene en vela la responsabilidad. ¿Cuánto has crecido, Cartaya? Esto se nos queda chico. La Virgen proveerá. El clarar del viernes suena distinto. La flauta y el tamboril despiertan nuestros corazones a un ritmo impaciente. Al tiempo que el bullicio que nos va llegando de la gente del pueblo y la nueva puesta de flores de la carreta hacen presagiar lo inolvidable, lo que se vecina, el encuentro con la blanca paloma. El número de peregrinos de a pie aumenta en la misma proporción que la preocupación por el orden, la limpieza y el ritmo de nuestro caminar. No se puede perder tiempo. La Virgen nos espera. Sin prisa pero sin pausa, la estela de Moguer nos abre paso hasta la Rocina y con andar firme y diligente iniciamos este último día de camino. La luz del día cobra fuerzas en el Ángelus de Gato, las mismas fuerzas que tomamos en esa oración para emprender el último y más duro, el último y más bello tramo de surcos y huellas. Es difícil describir cómo el sol nos busca entre la nube de polvo y los pinos, cómo el cante no cesa, cómo trabajan los mulos, cómo se hunden los pies en las arenas, cómo el verde se hace más verde, cómo cruje la carreta, cómo caminamos unidos, cómo hasta el lecho refresca. Cómo se bautiza en el charco, cómo adorna el lirio la senda, y siempre mirando el reloj, siempre con el tiempo alerta. Es difícil describir lo que es un pregón en sí mismo de sonidos y paisajes,
de colores y sentimientos, de compromiso y esfuerzo. Avanza la caravana. Va terminando el sendero y al alcalde de Carreta, con diputados dispuestos, el pulso se le acelera. Se le desatan los nervios. Que vayamos todos juntos, que no se vea ni un hueco, que el vocal de romería tiene contados los tiempos y es compromiso de todos, que el sin pecado cartallero llegue arropado por su gente a ese radiante momento de encontrarse con la Virgen después de un año de empeño. Presidente, no te alteres. Tu vice ya está en su puesto y todos recogen los frutos de un trabajo bien hecho. Levanta secretaría el acta. Que cuenten los tesoreros, que no falten carriolas, ni carros, ningún romero. Que llegue al fin del camino el sueño del rociero. Fiscal, vigila las reglas, que todo se vaya cumpliendo. Mientras la de culto reza por la bondad del trayecto y juventud se preocupa por los nuevos semilleros. Es sin pecado, impecable. Vaya cometido bueno que han hecho la camarista y ese mayordomo inquieto para que luzca Cartaya en ese bendito momento de demostrarle su amor, que es público y manifiesto cuando se mire en su cara desde las puertas del templo. Que avance la caravana, que deja atrás el sendero, que el barrio de las gallinas trae unas campanas al vuelo que llaman a toda prisa a hermandades y sus pueblos. Tu nombre es megafonía, Muñoz y Pavón el resuello, y en el aire se respira la esencia del cartallero, las naranjas y la fresa, el rompiro y sus esteros, la brisa del río Piedra, el castillo y sus maceros. Vamos pa'lante, Cartaya, que llegamos a buen puerto y ese hermano mayor que viene andando muy presto llega henchido de gozo por ver cumplido su sueño de traer hasta la Virgen con su familia en el pecho y la devoción de su tierra. Tu corazón rociero, salve, rocío. Dios salve, ya se acabó el destierro, que de nuevo está tus plantas sin pecado cartallero para reflejarse en tu cara y del pastor almonteño. Salve, Rocío, salve, salve y que se pare el tiempo, que quiero darte las gracias por este camino cierto, rodeado de mi gente bajo el nombre de mi pueblo. Gracias, señora, gracias por hacerme rociero de esta hermandad de Cartaya, que viene a entregarte el alma aquí a las puertas del cielo. Qué bonito momento ese de decirle a la Virgen que ya estamos aquí. Que la devoción recibida de la Cartaya se hace presente un año más ante la Blanca Paloma. Qué bonito y qué importante cumplir con la tradición y con la hermandad matriz que nos acoge a todos los rocieros para compartir su amor de madre. Tras la presentación, el encuentro entrañable con la que se compartieron tantos momentos, Ayamonte, y la búsqueda del descanso tras las duras jornadas de camino. Hay que reponer fuerzas para vivir la romería intensamente desde esta manera nuestra de compartir la fe a través de rezos, cantes y armonía. Una romería que cobra vida el mismo viernes con la presencia de tantas hermandades que transitan por la aldea al son de sus tamborileros para encontrarse con la Reina de las Marismas. Estampas de un rocío más íntimo, incluso quizá más auténtico, donde el fervor de las corporaciones más jóvenes se hacen ejemplares por el tesón de mantener viva la devoción rociera en sus lugares de origen. El sábado, el rocío entra en ebullición con la llegada de los últimos rocieros en camino y el ir y venir de carretas, cohetes y viva en torno a la ermita para sus respectivas presentaciones ante la patrona del monte. El ambiente es tomado por ese espíritu de fraternidad que impera en la romería y que se acentúa allá por donde se asiente una hermandad, ya sea en una casa o sea bajo una carpa entre carriolas. ¿Verdad, Cartaya? A nadie le falta de nada. Una copa, un refresco, una tapa, un café, unos dulces, una guitarra, unos palillos, un baile, una sonaja y de fondo un fandango o quizás una sevillana. A pesar de las ausencias, o de echar a alguien en falta. Todo se comparte y se convive tanto entre personas de una misma fe que han caminado juntas como con aquel que viene de visita a celebrar contigo la grandeza del rocío. Y si faltara algo, ahí está el hermano mayor, preparado. Que para eso lo ha escogido la Virgen, para estar pendiente de su pueblo.
Pero si el sábado es un día que se disfruta entre amigos y hermanos, de irradiar el contento de tener tan cerca a la Virgen, el domingo de Pentecostés supone el estallido de devoción rociera en sí misma, por cuanto es una jornada de peregrinaje constante al encuentro de Jesús y María en la Eucaristía y la oración. Es una explosión de sonidos, de luz y de color, como preludio al cruce definitivo de miradas con la pastora de nuestras almas, con nuestra Madre del Rocío. Desde bien temprano, los campaniles anuncian la amanecida del día litúrgico de la Virgen, ese en el que el Espíritu de Dios renueva nuestra fe desde el altar efímero más maravilloso conformado a cielo abierto, para que ese sol de la mañana actúe como aquella llamarada sobre los apóstoles. El desfile de hermandades con sus impecados a pie, al son de sus gaitas y tamboriles, adornan cuales guirnaldas las calles de la aldea partiendo desde los distintos puntos de origen hacia el Real. Será la primera de las caminatas del día. Esta, bajo toda la luz de la primavera que hace brillar nuestro fervor en esa retahíla de insignias bendecidas que une, que en sus distintas formas y tonalidades, en sus distintos materiales, vienen adornados por la misma flor y tienen la misma razón, la razón de todo, la Virgen del Rocío. Una vez llenos del mensaje del pastorcito divino, después de haber participado en la pontifical, volvemos a Santa Olalla sabedores que la tarde se va a hacer corta para compaginar las atenciones propias de las relaciones humanas con alegría, con el descanso que precisa el ajetreo de la noche y la madrugada que se avecinan. En nada, de nuevo emprendemos el camino hacia el centro de la devoción rociera, pero esta vez es la luna la que quiere ser testigo de tanta belleza. Otra vez la algarabía de campanas, tamboriles y flautas. Otra vez los impecados con su gente. Otra vez las hermandades en danza. Sin embargo, hay algo distinto que hace especial esta nueva reunión: su luz. Ahora son las bengalas, las velas y las antorchas las que iluminan el discurrir por las calles y plazas, provocando con su resplandor un juego de contraluces y sombras en la noche que dibujan perfiles de inigualable esplendor. Es ahora cuando el enorme sin pecado de la hermandad matriz, alumbrado por Almonte, su pueblo, refleja como nada la enormidad de la devoción que representa. Es ahora cuando el cielo y las estrellas se rinden y descienden a tu sin pecado, Cartaya. Es en ti en quien la noche quiere pasear por el rocío y estar cerquita de la Virgen. Esos que dicen que esto es mentira y vanidad, no conocen el rosario, no conocen la verdad. Rosario se la ardea, cae la noche en la marisma, el rocío en la gloria misma y los tramos de la vela. Se acercan las hermandades ofreciendo sus amores, las bengalas de colores, mientras se rezan cantando, brillan con sus resplandores. Y rocía la blandura, nunca hubo noche más pura, tu presencia está en el aire y miles de corazones. En la ermita nadie cabe. Ahora se hacen los instantes, al monte fino estandarte, el sueño ya se ha cumplido.
Con el rezo de las letanías el pulso se acelera. Todos sabemos que suponen el preludio inmediato al salto de la reja y el paso se apresura, unos hacia el santuario, otros hacia la sede de sus hermandades, ya de vuelta. En pocas horas habremos encontrado nuestra razón de ser. Mirarte en los ojos de la Señora tan cerca es la causa de nuestra existencia como hermandad. Ahí será cuando se rindan cuenta, cuando la labor frenética de todo el año encontrará su porqué, cuando tanto esfuerzo y sacrificio, casi diarios, habrá merecido la pena. Será el momento de cumplir con la herencia de nuestros mayores, de marcar la meta para el porvenir. Paloma, levanta el vuelo. Abandona ya tu nido, que llegó la madrugada y entre salves y campanas al monte cumple su sino de llevar a la Madre de Dios a todo aquel que la quiso. Paloma, levanta el vuelo y tráenos a tu hijo, que llegó la madrugada y quiere la luna clara ser luminaria y testigo de cómo te quiere la gente, de cómo nos mira Rocío. Y sales a la explanada, llegas hasta el pocito y entre llantos y palabras de miradas que te alcanzan comienzas tu recorrido buscando espejos al aire y levantando suspiros. Y entre vaivén y vaivén, sobre hombros doloridos, cuando la luna se aparta se abre camino el alba en busca de su destino, que no es otro que el real, con Cartaya ya en su sitio. Páramela aquí al monteño, que todo cobra sentido cuando miles de miradas encuentran ahí su abrigo al cruzarse con la suya y de ese pastor divino. Páramela, quiero hablarle, feliz, sobrecogido. Dios te salve, reina y madre, de este pueblo que te implora, se sostiene en tu dulzura, esperanza y misericordia. Dios te salve, madre mía, de este sentir desterrado vuelve a tenerse cerca después de un año esperando, contigo en el pensamiento, siempre por ti suspirando, entre llantos y alegría, siempre por ti trabajando. Ea pues tú, señora nuestra, abogada de mi vida, vuelve a nosotros tus ojos, ay misericordia mía, que en esta senda perdida busco en tu rostro la luz y en tus manos extendida al Hijo de Dios hecho hombre, al pastor de la Rocina. Oh clemente, oh piadosa y dulce Virgen María, ruega siempre por tu gente que te quieren, que te miman, por Almonte, por Cartaya, por todos los que te miran, porque tú eres el consuelo, nuestro faro, nuestro guía para alcanzar al Señor, para hacer lo que Él nos diga. Y al final de la oración, entre idas y venidas, más cerquitas sin pecado, las manos y las almas gritan para evitar el adiós a modo de despedida. ¡Viva esa blanca paloma! ¡Viva esa Virgen bendita, Rocío de mis mañanas, de mi sol de atardecida! ¡Viva la patrona del monte, la reina de las marismas y soberana del cielo y frescor de amanecida! ¡Viva el pastorcito divino y esta Cartaya mía que se muere por tu cara y vive por tu sonrisa! Y solo me queda uno, no te vayas todavía, que viva la Madre de Dios, tú que me das la vida, que guardas mi cabecera, que me agarras, que me cuidas. ¡Viva la Madre de Dios! ¡No te vayas todavía! ¡Quédate siempre conmigo, Rocío, hasta el final de mis días! Pero la Virgen se va. Se tiene que ir alejándose entre campaniles, salves y vivas, como si navegara entre las emociones de cuantos la contemplan, sobre las lágrimas y los suspiros de cuantos han ido en su búsqueda para rogarle o agradecerle por los avatares diarios de la vida, la salud, el trabajo, los padres, los hijos, los hermanos, los amigos, la vida. Y así, pletóricos, tras los abrazos y besos, las sonrisas y las emociones cómplices y satisfechas del deber cumplido, vuelve definitivamente más alto y gallardo que nunca el sin pecado azul cielo bordado en plata de Cartaya a su sede en la aldea, allá por la calle Santa Olalla. Allí se vivirán los últimos momentos de convivencia en hermandad al ritmo pausado del que quiere aprovechar hasta el último minuto en el ensueño de que esto no se acabe.
Ya el martes, muy temprano, se emprende el camino de vuelta. Ese que nos gusta tanto a muchos, por lo que supone de intimista y reflexivo. Ese en el que, con menos gente, uno hace balance de lo vivido y planea incansable el rocío del año siguiente. Y todo en un ambiente más de hermandad, si cabe. No exento de momentos propios de viandas y cantes compartidos, ni de las oraciones y rezos del día que nos ayudan espiritualmente a caminar unidos hasta el final. Es un camino duro, intenso. Lo que en la ida se hace en 3 jornadas, la vuelta se hace solo en 2, como si quisiéramos que el mal trago de alejarse de la blanca paloma pasase pronto. Si antes nos dirigíamos hacia la luz que emana de la reina de las marismas desde Doñana, ahora nos alejamos de ella buscando la puesta de sol de la romería. El ocaso de esos días de gloria que hemos vivido en torno a la familia, los amigos, en torno a la Madre de Dios, nuestra Virgen de Rocío. Cansados pero contentos, como expresa el dicho popular, llegamos al pueblo. Atrás quedaron las amapoles, las margaritas de la linda de los senderos. Y es ahora cuando se enredan los últimos resplandores de la tarde con el anochecer que se viene. Forcejeo de la noche y el día que no es más que el reflejo de nuestro propio sentimiento que no saben si estar tristes por lo que se termina o felices por haber cumplido con nuestra fe y nuestra devoción. Todo se ha consumado. Ahora que el tiempo se acaba, que todo llega a su fin. Ahora que el cielo es naranja y vuelve la vida al redil, entra en su pueblo Cartaya con el son del tamboril. Viene preñada de gloria. Llega de amor cargada con sus cantes, con sus vivas. Viene la hermandad calada del rocío de una madre que es manantial de sana. Acércate, cartallero, embriágate de su alma que en sin pecado azul cielo, ese bordado en plata, trae aromas de rocina, de pino, romero y jara. Acércate con tus niños, tráelos en volandas que el sin pecado los bendice, los llena también de gracia después de hacer el camino y de haber visto su cara. Y ahora que todo termina, ahora que todo se acaba, cuando el sol quiere ponerse, la luz del cielo se apaga, la emoción se hace presente, se hace un nudo en la garganta a comprobar que el camino ya no solo es esperanza, ha merecido la pena, ha vencido a la balanza. Todo ese sendero andado por arenas y añoranzas se agolpan en el recuerdo. No solo fue una semana, fue labor de todo un año lo que esta noche se zanja. Y en tu cara de cansancio una lágrima se escapa. Cuántos ratos entre amigos, cuántas reuniones largas, cuántos pasos desandados, cuántos rezos y plegarias, dibujando letanía, peregrinando a sus plantas. Y todo siempre por ella y por Cartaya, donde su nombre Rosario o Consolación la llaman. Y todo siempre por ella, soñada en azul y plata que guía nuestro camino y alumbra cada mañana del que siente que la Virgen es el motor de su casa. Y ahora que todo termina, que ya estamos en la plaza, nacen los últimos vivas y las últimas alabanzas con mucha melancolía, con el alma ilusionada, porque ella está cada día. Hermandad es tu palabra. Sabe que el fin no es el templo, siempre amanece mañana y ahí estará la Virgen, la bella paloma blanca que es reina de las marismas, pastora de nuestras almas. Tú, rocío de mi vida, señora cuyo amor traspasa, no te olvides de este pueblo que te quiere desde el alba. Vela por sus anhelos, por esta gente prendada del rubor de tus mejillas, del dulzor de tu mirada y del niño de tus brazos, fruto de tus entrañas. Tú, dueña de mis horas, lucero de mi alborada, estrella, puerta del cielo, de los enfermos morada. Ruega por este tu pueblo, por esta hermandad que te clama, que pocos te quieren, Rocío, como te quiere Cartaya. He dicho.
Finalizado este gran pregón que nos ha hecho trasladarnos a nuestro rocío, a nuestro caminar, a cómo Cartaya vive cada momento en su camino, en su año, como hermandad, como este gran grupo de personas que somos y que formamos cada día en nuestro rocío, en la cual quiero agradecer a David por este gran pregón que nos ha hecho sentir hoy aquí en el Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán. Finalizado el acto, vamos a proceder a una entrega de recuerdos y detalles por esta representación. En primer lugar, por parte de la hermandad y nuestro presidente, Carlos Franco, le hacen entrega un detalle a nuestro pregonero. Buenas noches de nuevo. Perdón porque tengo un poco la voz ronca de cara el día de ayer y todos estos días, como bien ha dicho nuestro pregonero. Yo voy a decir solo dos palabras de lo que me ha parecido a mí el pregón y creo que a muchos y le habrán sabido lo mismo. Creo que ha sido un pregón que las dos palabras que lo resumen es Virgen María. Eso es lo que yo he sentido. Hoy aquí a la Virgen María y a la Virgen del Rocío nos ha traído nuestro amigo David. En nombre de la hermandad te quiero hacer entrega. Es un poco, tío. De este sin pecado azul para que lo tengas en tu casa con tu familia, con tu esposa, con tu hija, y agradecerte que esta noche aquí hayamos sentido a la Virgen aún más cerca. Muchísimas gracias en nombre de la hermandad y en nombre de todo mi pueblo. Gracias, David. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. A continuación, de la mano de nuestra alcaldesa, el ayuntamiento le hace entrega de un detalle también a nuestro pregonero. Gracias, David. La verdad que, como dice Carlos, esta noche, o como ha dicho nuestro presentador, nos has trasladado a cada rincón y a cada momento de nuestro camino. Ha sido precioso. Enhorabuena a Emilio también, que se ha emocionado en muchísimos momentos, por haberte traído a un amigo más a nuestro pueblo. Muchas gracias por todo. Y por último, nuestro hermano mayor, Emilio Palacio, le quiere hacer entrega también un detalle por su participación y por la exaltación que ha hecho a la Virgen de Rocío, nuestra hermandad, nuestro pueblo. Bueno, yo simplemente darle las gracias a David por este magnífico pregón que nos ha ofrecido, pero sobre todo gracias por tu amistad. Esa que no tiene dobleces, esa que mantenemos desde hace muchos años y que espero perdure para siempre en presencia de nuestra madre. Muchas gracias.
Y ya para finalizar, nuestro hermano mayor también quiere tener un detalle con las colaboraciones que ha tenido David en su pregón. Por favor, solicitamos. A nuestras voces en el día de hoy. Y a Jesús, nuestro tamborilero, que han amenizado con el toque y el cante el pregón de exaltación de David. Bueno, simplemente daros las gracias por amenizar este acto y poner vuestra voz y vuestro toque a las palabras de David. Creo que ha estado precioso y, bueno, agradeceros vuestra participación. Bueno, pues con la entrega de detalles y obsequios por este pregón, este acto que ha tenido y es el comienzo de nuestro camino y preparatorio a la romería y celebración de Pentecostés 2023, por mi parte, nada más que decir. Yo no sé si Emilio, vamos a rezar la salve que la canta Mari Carmen, ¿vale? Venga, pues sin más, disfrutemos de la salve. Para ofrecerte
su amor.